La idea, todos ya, algunos ya rindió nutrición. ¿Tienen los problemas acá? Bueno, vamos a ir leyendo de algún problema. O sea, la idea de esta clase, ¿qué es? La idea es ver los temas, un poco cuáles son los temas que sí o sí hay que llegar al examen. Podemos ver algún tema de anatomía, alguno que tenga alguna duda de qué va, qué entra, qué no entra. La típica, si entran inserciones, entran estas cosas. Bueno, un poquito ver eso. Después, si hay alguna duda en particular sobre determinados temas, después podemos, yo si bien no doy clases de consulta, están los chicos dando clases de consulta, yo las puedo dar también. Yo doy clases de consulta también en segundo, en trabajo, en sexualidad, en el ser, en el crecimiento, en nutrición, en cirugía, o sea que no puedo estar en todos lados. Pero más o menos, digamos, si me paran, ahora estoy tomando examen, pero lo podemos hacer. El tema es el siguiente, a ver, problema por problema. Cada uno ha tenido su tutor, cada uno ha hecho una serie de ideas. Vengan, pasen por acá, pónganse acá atrás si quieren, no hay problema. Han hecho una lluvia de ideas, han visto, por ende ya saben más o menos cómo empezar cada problema. Léanme el problema número cualquiera. Léanme el primer problema de nutrición. El de la manito que tapa el sol. A ver, uno que me lo lea, que no me lo acuerdo. Léeme el problema, tráeme. Ahí lo tenés. Bueno, lo primero que hay que tener para rendir es actitud. ¿Sí? ¿Entiendes? O sea, si no me leen el problema. Dice, el profesor miró a sus alumnos y preguntó, ¿tenemos algo en común con el universo? ¿Somos polvo de estrella? ¿Y qué pasaría si una mano gigante apagase el sol? Bien. ¿Cómo empezamos este problema? Venga, acá, no quiero ver afuera, sino tampoco. ¿Cómo empezamos este problema? A ver, un problema que yo lo tomo. Poco, pero lo tomo. Contestando la pregunta, la primera pregunta que le hace el docente, que tiene razón. O qué respuesta, o qué haría, bueno. Está. ¿Qué pasa si una mano gigante apagase el sol? ¿Cuáles son los temas? Temas que yo sí o sí tengo que saber. Primero, definición de energía. Ah. De acuerdo a la física, ¿qué es energía para la física? ¿Qué es energía para la química? Primer pregunta. ¿Se entiende? Conocer lo que son las magnitudes, cómo se mide la energía. Y después empezamos. Tipos de energía. ¿Sí? Como primero. Primero de lo primero. O podemos empezar por la inversa. Salir de lo, como quien dice, biológico y empezar por el origen del universo. La teoría del Big Bang. Bueno. Son dos aristas por las cuales yo puedo empezar esta UP. Cuestión clave. ¿Se acuerdan la formulita de la fotosíntesis? ¿Sí? Bueno, eso tiene que estar presente. Es lo primero. Porque es lo primero que se toman, por lo menos lo que hacemos nosotros, tomar en esta UP. Si alguien tuvo el placer de que yo le haya tomado. Sí, pero a ver. Volviendo al tema, bien o mal, no importa. Las preguntas, yo vengo recién de tomar crecimiento y desarrollo. ¿Sí? De 14 alumnos, 3 no sabían que entraba sistema nervioso. No, se rían. Ah, no sabía que entraba. No lo vi. No vio sistema nervioso. O sea, entonces, más allá de las clases de consulta, y que esto resulta una risa. Vamos a ver ahora si sabemos sistema porta, sistema venoso portocaba, cava, si sabemos recto y si sabemos las otras cosas. Porque uno lo dice, pero por ahí hay temas que ustedes lo pasaron por alto. Fotosíntesis, hay que saberlo. ¿Sí?
lo buscan en un libro de quinto año del secundario. La formulita de fotosíntesis. Cadenas de consumidores, cadena de pasto, cadena de descomponedores. Hay que saberlo, es como, sí, se toma eso. Definición de sistema, supersistema, subsistema. Hay que saberlo. Sí, hay que saberlo. Y por último, una vez que yo vi todo esto que es como si fuese un repaso de la escuela secundaria, que te lo toman y te bolean por eso, y te bolean bien, ¿eh? Si no sabemos fotosíntesis, yo qué, si la mano me tapa el sol, para mí es lo mismo, ¿entiendes? Saber lo que es un autótrofo, lo que es un heterótrofo, lo que es un factor biótico, un factor abiótico, ¿se entiende? Saber si nada, sí. Y por último, las leyes de la termodinámica. Saberlas explicar. ¿Qué dice la primera ley? ¿Qué dice la segunda ley? ¿Se entiende? Si vamos, salimos de ahí, como dijimos, vamos a origen del universo. Y en esto también vamos a incorporar, que siempre está, todo lo que traemos siempre de las primeras UP y lo que vienen arrastrando, definición de cultura, cultura y sociedad, bueno, todo esto que ustedes ya lo vienen manejando, crecimiento y desarrollo, que ya lo venían trayendo desde el ingreso, siempre tiene que estar presente, ¿se entiende? No le podemos errar en eso. Definiciones, como les dije, de energía, ¿sí? Consumo energético interno, consumo energético externo, entropía, todos esos conceptos tienen que estar. Yo, en el 90% de los casos, si ustedes me habrán visto, tomo con Carlos David, que es de física. Es de física, es de biología, es de todas las áreas. Y todo esto que yo le estoy diciendo, lo toma. Y yo les puedo asegurar que en la UP1 la mitad se va porque no sabe fotosíntesis. La fórmula, ¿eh? ¿Se entiende? Entonces, esto es fundamental. Como toda UP1, es la UP más, como quien dice, más general, de temas que por ahí. Léeme, ahora sí, dale, poné la actitud y léeme la 2. Poné la actitud. Eso es la UP1, esos son los temas. Léeme la 2. Micaela, sí. De 3 meses. ¿No entiendes por qué? Mamá la detiene y le dice que mi cara todavía no puede comer galletitas. Perfecto. Primer pregunta que yo hago. ¿Por qué no puede comer galletitas? No tiene dientes. Mi abuelo no tiene dientes y las come. ¿Qué tiene? Primero, la primera respuesta correcta sería porque el sistema digestivo todavía no está maduro. Muy bien. ¿Y qué otro sistema todavía no está maduro? Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el sistema no está maduro? ¿Qué falta? Ah, muy bien. ¿Y eso en qué interfiere? Que no tenga mielinización, por ejemplo. A nivel de la cavidad bucal y demás. Bien, los movimientos. Y ahí sigue. Y seguimos. ¿Y cuáles son los músculos que producen, por ejemplo, el descenso de la mandíbula? Ah, qué chistoso. ¿Cuál? No, macetero, no. No, no dije nada. Uno. Bueno, los supraioideos, los que están por debajo de la mandíbula, por encima del ioide. Genio ioideo, milo ioideo. Y el vientre anterior del digástrico generalmente son los que producen el descenso. Pero nos fuimos un poco del tema. O sea, cuando nosotros empezamos a decir, bueno, decimos que el sistema no está maduro, el sistema digestivo, porque le falta enzimas, porque es cierto, faltan las piezas dentarias, vamos a decirlo así, está bien, ¿eh? Está bien. Porque el sistema nervioso no está, como quien dice, desarrollado, maduro, falta mielinización, ¿qué más? Dijimos, no tiene los movimientos,
y tiene un reflejo presente que es el reflejo de extrusión. Perfecto. Ahí estamos, vale. Para empezar la UP. Es la primera pregunta, ¿por qué no pueden comer galletitas? Y ahora empieza toda la cascada y el revoleo atrás. Lo primero que viene es una mirada morfo-funcional del aparato digestivo. Ahí te pueden tomar. De la boca al ano, lo que se les ocurre. Es todo el aparato digestivo. Cuando empezamos con aparato digestivo, empezamos con cavidad bucal. Que uno me defina, uno solo, cavidad bucal. ¿Cómo la define? La primera porción del tubo digestivo. Bien. ¿Cómo la dividimos? Bien, perfecto. Cavidad bucal propiamente dicha, por ejemplo. Preguntas. Todo lo que yo hago son preguntas de examen. Así es. Tal cual. ¿Cómo está formado el piso de la cavidad bucal? ¿Por el músculo? Miloideo. Muy bien. ¿Y a dónde se inserta el miloideo? ¿Y a dónde está la línea miloideo? Línea miloideo, línea miloideo o línea oblicua interna, en la cara interna, ¿sí? De la mandíbula. ¿Sí? ¿De ahí a dónde va? En una otra, sí, y ahí al hueso hioide. Bien, ¿cómo está inervado el hueso hioide? El hueso no, el músculo miloideo. Nervio mandibular, ¿rama de quién? Bien, y el nervio mandibular a su vez, ¿a qué otro músculo inerva? Masetero. ¿Y qué más? ¿Cuál? Interno, esos tres. ¿Qué función tienen con la mandíbula, con la cavidad bucal? ¿La abren o la cierran? ¿La cierran la boca, abren? Son músculos que ascienden la mandíbula. ¿Sí? Recuerden que los supraioideos eran depresores y estos son músculos que ascienden la mandíbula. ¿Va? ¿Qué hay que tener en claro de cavidad bucal? Para resumir un poco, que no es una clase de cavidad bucal. Primero, siempre que hablen de algo, digan la definición. ¿Qué es? ¿Sí? Después, ¿cómo está conformado? En el caso de la cavidad bucal, vestíbulo y cavidad bucal propiamente dicho. ¿Hay algo que pasa en el vestíbulo? ¿Que hay algún conducto que desemboca en el vestíbulo? ¿Cuál? El de esteno. ¿Y ese pertenece a qué glándula? Parótida. ¿Y a qué altura desemboca? Bien. Recuerden, desemboca a la altura del segundo molar superior, no desemboca en el molar superior. Desemboca a la altura, no desemboca en la muela, ¿se entiende? Desemboca a la altura del segundo molar superior. Paladar duro, formado por hueso, me dicen, sí, ¿cuáles? La apófisis palatina del maxilar superior hacia adelante y la lámina horizontal del palatino por detrás. Siempre tienen que decir, no me digan maxilar y palatino. Sí, el maxilar es grande, el maxilar forma parte de la fosa nasal, forma parte de la cavidad orbitaria, por ende, forma parte de la fosa pterigomaxilar. O sea, es grande, hay que saber qué del maxilar y qué del palatino también. ¿Se entiende? Más allá de la descripción del paladar que tiene arrugas y demás, me interesa por qué se llama paladar duro, porque es un paladar óseo y qué hueso lo forma. Lo mismo que paladar blando. Cuando estudien paladar blando, estudien velos del paladar y ahí empiezan las primeras inserciones musculares. ¿Qué inserciones sí o sí tengo que conocer? Músculos masticadores, la primera. ¿Sí? Músculos del velo del paladar, la segunda. ¿Sí? Los cinco músculos que forman el velo del paladar, que forman los pilares, que forman ese arco del músculo ácido de la úvula. Esos cinco músculos tengo que saber sí o sí inserción e inervación. ¿Cómo está inervado el velo del paladar? Por allá afuera. ¿Por qué están todos? Vengan acá, si no hay nada que ver.
pasen, a ver, nos escuchan ahí afuera, no escuchan nada. Entonces, y no sé, pero se sientan acá. A ver si esto se... Ah, qué mierda, se va a correr. Pero pasen, si no, no escuchan nada. Por lo menos pónganse por acá, vayan. No, no, pues. ¿Qué hay ahí en el hueco? ¿Hay algo en el hueco? Piso. Métanse ahí en el hueco, por lo menos escuchen, si no hay nada que ver. Me van a ver. Una de las cosas que ustedes tienen que tener, y esto se los digo de verdad cuando vienen a rendir, porque no sé cuál es lo que sucede, honestamente. Pero entran a rendir y es como que ven al diablo y a, no sé. En un examen uno pregunta, yo por lo menos, no pregunto nada en otro mundo. O sea, lo que yo le estoy contando acá es lo que yo tomo en los exámenes. Pelo del paladar duro, ir a buscar. Y yo les puedo asegurar que no sale, pero no sale ni a palos. Y a veces no entiendo por qué. Porque vos decís, bueno, pero te estoy diciendo, loco, estudiá esto porque te lo vamos a tomar. Y me siento y no lo digo. Entiendo que los nervios joden, no me acuerdo, pero hay veces que no son cuestiones de nervios, uno se da cuenta. Y la cara dice mucho. Yo miro mucho a los ojos cuando puedo a veces y me doy cuenta cuando me chamullan o me dicen la verdad. Y hay gestos, si yo te tomo la 4, vas a decir... Ya te entregaste. Ya está. No, no. Es cara de jugador de póker. Ustedes. Sí, dale, la 4. Total, la sé. Viejo, mentime. Pero si no, ya entran entregados. Entonces, un poco, el examen es mucha viveza también. Parla y viveza, obviamente. A mí no me va a venir a chamullar. Hay algunas cosas que me podés joder con alguna enzima de algún metabolismo, y capaz que me podés cagar. Porque puede pasar, no soy experto en química, pero hay cosas que no. Cavidad bucal, velo del paladar. Bien, istmo de las fauces, ahí saltó algo. Segundo tema que viene, faringe. Ahí, faringe, una cosa que está totalmente negada. Nadie sabe faringe. Definición de faringe. Vamos a hacer una clase de faringe. ¿Qué es la faringe? ¿Qué es la faringe? ¿Usted cuándo rinde? ¿Semana que viene? ¿La semana que viene en la mesa? ¿El jueves? ¡Ahora, pasar! Con más razón, ¿qué es la faringe? Vamos. El viernes te juro que tomo faringe. ¿Qué es la faringe? No es una porción de... No, no es una porción de tu vejez. ¿Vos sabés que no? Es un conducto músculo membranoso, una encrucijada aerodigestiva, un órgano común a las vías respiratorias y digestivas, que comunica las fosas nasales con la laringe y la cavidad bucal con el esófago. ¿Dónde se inserta? ¿En qué parte? Ustedes lo saben, porque se los digo. ¿Dónde se inserta la faringe? En la oxitocina. ¡Ah! Si ustedes buscan Rubiel, dice que sí, una inserción romboidal que se inserta hacia adelante en la apófisis pterigoides, hacia los lados, en la espina del esfenoide y el vértice del peñasco, y hacia atrás en el tubérculo faríngeo. ¿Se entiende? Inserción romboidal hacia adelante en las apófisis pterigoides. Mis codos van a la vértice del peñasco y espina del esfenoide. Y mis hombros al tubérculo faríngeo. Obviamente, si yo lo busco el tubérculo faríngeo, lo voy a ver en la apófisis basilar, en la externa por fuera. ¿Okay? Pero esa era la inserción exacta de la faringe, ¿se entiende?
¿Sí? Bien. ¿Cuánto mide? 15, 15. Ah, entre 13 y 15. 15, si está relajada, 13, si está contraída. Más o menos. Está bien, eso es un tiempo. ¿Cómo lo divido? 3. ¿Qué importa? ¿Cómo hago la división? Bueno, en realidad la división se hace por, siempre en anatomía nosotros llamamos líneas imaginarias. Tomamos un reparo anatómico, trazamos la línea imaginaria y hacemos la división. Entonces, una línea imaginaria que pasa a la altura del velo del paladar, rino de oro. Y una línea imaginaria que pasa a la altura del cuerpo del hueso hioides, oro de laringe. Después, uno puede hablar de rinofaringe, pero en realidad yo rinofaringe la tomo en trabajo. Cuando veamos fosas nasales, cuando veamos laringe, cuando veamos... Entonces por ahí ya, bueno, tomar rinofaringe, pero igual yo puedo tomar rinofaringe. ¿Saben por qué? Porque ustedes la vieron. La vieron en crecimiento y desarrollo. ¿No es cierto? ¿Eh? ¿Cómo que no la vieron en crecimiento y desarrollo? ¿Qué desemboca en la pared lateral de la rinofaringe? ¿Que sale de qué pared de la caja del tímpano? Media. Anterior. Media. Anterior. ¿Está? Entonces, desemboca en la pared lateral de la rinofaringe. Bien. Y eso cuando vieron oído, lo vieron. Cuando vieron caja del tímpano, me hacen decir, sí, lo vieron. Lo vieron. Lo vieron. ¿Qué hay que saber de faringe? Músculos constrictores de la faringe. Constrictor superior, medio e inferior. Inserciones con los tres haces. ¿Sí? El constrictor superior tiene tres haces. ¿Cuáles eran los haces? ¿Se acuerdan? Un asterigoide, un asterigo maxilar y un as miloioideo. El constrictor medio tiene dos haces que va al hioides. Y el constrictor inferior, tres haces. Tiroideo, cricotiroideo y cricoideo. ¿Sí? Bueno, eso hay que saberlo. Eso lo tomo yo. Yo decía, sí, lo tomo, porque el constrictor inferior, las fibras inferiores del as inferior, del constrictor inferior de la faringe, o sea, el as cricoideo, forman una pinza. Se llama pinza cricofaringia de Jack o de Jackson, que forma parte del esfínter esofágico superior, que ya pertenece al eso. Bueno, eso se toma. Eso hay que saberlo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, hay cosas que ustedes creen que las saben. ¡Ah, yeah, faringe, va, faringe! Pero hay que saber algo más del faringe. Pero para la aplicación anatómica, fisiológica y después funcional, porque después ustedes van a ver patologías cuando estén en un aparato digestivo, en gastroenterología, por ejemplo, esófago, tiene millones de patologías. Hay que saber, pero hay que conocer la anatomía. Si no, voy a entender lo que es una calasia, lo que es un esófago con cascanueces, lo que es un esofagítico reflujo, un esófago de Barrett, si no sé la histología. Volviendo al tema, histología. Que es una cosa que yo no les mencioné, estoy hablando de anatomía. Histología, hay que conocerlo, todo. Las capas y las células que hay en los diferentes órganos, desde la boca al ano. ¿Y qué es lo que va cambiando? Siempre son dos capas musculares, excepción, por ejemplo, de la porción dilatada, el tubo digestivo, que es el estómago, que tiene tres, que tiene un oblicuo. Ah, ¿y por qué tendrá un oblicuo? Por los movimientos, claro, exactamente como si fuese un lavarropa, ¿se entiende? Entonces, hay que buscar la como quien dice, lo morfológico aplicado a lo funcional, ¿sí? Vamos a esófago, ¿qué hay que saber de esófago? Todo. ¿Pero qué es todo? No todo, 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 todo no, pero casi todo. ¿Cómo defino esófago? Así no la defino. ¿Cómo defino esófago? Ah, ¿qué cilindro muscular?
una cinta muscular, ¿sí? Es la primera porción del tubo digestivo. ¿De dónde hasta dónde se extiende? ¿Eh? ¿De dónde? De la cesta. No, por si vos me decís la cesta vértebra cervical, yo creo que sale de la columna. Ah, bueno, es otra cosa. Es continuación de la faringe. ¿O no? Claro, se continúa de la faringe a la altura de la cesta vértebra cervical hasta... Muy bien, que se continúa con la porción dilatada que es el estómago. Bien, ¿cuánto mide? Todo mide 25 centímetros, casi todo. 25 centímetros, métale 25 centímetros. Bien. Pregunta que hago. ¿Cuáles son las impresiones que tiene el esófago? ¿Cuáles son? ¿Qué son impresiones? Son marcas. No son marcas. ¿Qué son las impresiones? Yo te voy así viendo. No, está bien lo que decís, pero no es tan así. Es un estrechamiento, ¿sí? Estrechamiento de la luz que están ocasionados por que hay órganos que se apoyan, ¿se entiende? Entonces, si yo hago una esofagografía y voy a ver pequeñas muescas, no me tengo que asustar porque hay algo malo, sino que es normal. Por eso las tengo que conocer. ¿Y cuáles son? Cricoidea, bronquial, aórtica y diafragma. Bien, hasta ahí vamos bien. Después podemos hablar de relaciones, sí. Cuando hablamos de relaciones en los órganos, a mí no me interesa que me digan que se relaciona con el ganglio látero, no, tanto así no, pero que no se olviden de cosas grandes como, por ejemplo, el corazón. ¿Con qué del corazón se relaciona? Ah, muy bien. ¿Directamente? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre. Pericardio es todo. Dice, fondo de saco de carne. ¿Y con qué cara se relaciona? O sea... Me gusta más la cara anterior. Claro, porque tiene cuatro porciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Cervical, torácica, diafragmática y abdominal. ¿Está? Bien. ¿Algo más de esófago? Mira. No mucho más que eso. ¿Sí? Podemos hablar de su relación después con la aorta, con la columna, pero no tiene mucho más el esófago. Sí, me interesan los estrechamientos y eso sí, ¿entiendes? Que también denota un poco las relaciones que tiene el esófago. Mediastino es un tema que ahora se me hizo una laguna. Si entraba acá... El trabajo, perfecto, listo, no dije nada. El trabajo. No, por eso se me hizo una laguna, pero porque no entraba. Porque también nosotros preguntamos la ubicación de los órganos en el mediastino, ¿está? Olvídate, vierte. Esófago, hay que conocer mucho las capas del esófago, ¿sí? Hablando histológicamente del esófago, ¿sí? Histología del esófago. Cuando hablamos de estómago, además de decir las partes que tiene el estómago, que hablamos de curvatura mayor, de curvatura menor, de cara anterior, posterior, de bordes, cardia, píloro, lo que uno suele tomar y muy seguido es irrigación. ¿Cómo estirga? ¿Cómo estirga la electricidad que me corre? Ah, ¡qué nervio! Pero me duele en serio, me la dice.
Ay, qué. Oh. Sinapsis acá. Bueno. ¿Qué arterias inervan e irrigan al estómago? Bueno, primero, otra cosa, chicos, antes de empezar. Irrigación, cuando hablemos de irrigación, hay cosas de irrigación que no pueden faltar. Irrigación de estómago, irrigación de colon y sistema venoso portocaba y cava-cava. En realidad, cava-cava y portocaba. Los dos. Ya vamos a ver. ¿Qué tienen que hacer a mi criterio? Agarren aorta torácica descendente. Vean qué ramas da. Yo no les voy a pedir recorrido del tronco celíaco. No les voy a pedir recorrido de mesentérica superior o mesentérica inferior. Pero sí cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es la rama terminal de la arteria mesentérica superior? La ilio-bíceps-apendículo-coli. Enojate, pero va. ¿Cuál es la arteria terminal de la arteria mesentérica inferior? Rectal superior, removida superior. Bien, eso tiene que estar en claro. ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas del tronco celíaco? Gástrica izquierda, hepática y esplénica. ¿Sí? Entonces, eso, chicos, trátenlo de ver aparte. Ustedes lo ven con el órgano, está bien. Cuando ustedes estudian, espero, traten de buscar, que no recuerdo si está en cuál de los tomos de Rubier está aorta, que creo que está en el del tórax, sí, obvio. Sí, sí. Pero traten de ver aorta torácica, dejen, léanla una vez, no para rendirla, pero por lo menos para saber las ramas terminales. ¿Se puede? No hay un mejor o peor lugar, son distintos. Por ejemplo, vos me venís con, por ejemplo, con la última, con la tarjeta y me vas a hablar, por ejemplo, de rectal superior, que es lo nuevo que se usa ahora, en el vocabulario anatómico nuevo, ¿sí? Pero yo te voy a entender, si vos me decís rectal superior, remodelación superior, yo te entiendo. Si vos me decís coronaria estomática o gástrica izquierda, yo te entiendo, es que estamos hablando de lo mismo. Si no te ves, ah, está mal. No, no, está bien, ¿sí? O sea, cualquier libro de anatomía que vos leas irrigación, está bien, insisto. No tiene que saber tanto el recorrido, no me interesa el recorrido, pero sí me interesa las fusiones, las anastomosis entre rama y rama. Eso sí, el pedículo de la curvatura menor, el pedículo de la curvatura mayor, el pedículo de los vasos cortos. La curvatura mayor, por ejemplo, la hepática, la esplénica, que te da la gastroduodenal, te da la gastroepiploica. Nombres, como quien dice los titulares, pero tiene que haber una cierta coherencia. Mínimamente. No, no conozco uno que tome más profundo. Honestamente, pero hablando bien, ¿eh? No, no. Soy a mí el que me tiene más miedo. Entonces no entiendo si yo, vos, me da, vos. Pero no, a ver. Insisto, uno no pide tampoco que sepa el doble acá, mire 3 centímetros, baja, sube. No, no. Pero yo les puedo asegurar, chicos, que en una instancia de examen no saben ni de dónde sale el tronco celíaco. ¿Entienden? No me, ni siquiera saben que existe la aorta torácica descendente. Insisto, yo creo que no es porque no saben, son los nervios. Yo lo entiendo. Pero me refiero, aparte, y esto quiero aclarar, porque estamos hablando por ahí mucho de anatomía y no era mi idea. Mi idea era que vamos a organizarnos con los temas. Después, si tienen duda de anatomía, lo charlamos otro día. Entran muchas cosas además de anatomía, chicos. Por ejemplo, hasta ahora nunca hablamos de química. Y ella no puede comer galletitas. Y empezamos con el almidón. Y empezamos con hidratos de carbono. Y vamos a hablar de la vía metabólica del almidón. Y vos te podés saber la irrigación del estómago. ¿Cómo te va a tomar? Y vos decís, pero estudié toda anatomía. Por eso les digo, no vuelquen toda la libido en anatomía. Hay que saberla, obvio, sí. Pero hay que saber anatomía, sí. Hay que saber fisiología, sí. Hay que saber física, sí. Hay que saber química, sí. Hay que saber medicina y sociedad, sí.
Es entendible. Ahora, hay que reconocer que si llegaron acá y pudieron rendir crecimiento y desarrollo, evidentemente algo saben. De carambola, tuvieron suerte, estudiaron una sola, pasó, porque recién escuché un par acá que... Pero está bien, pasó. Pasaron semejante bestia, que fue crecimiento y desarrollo, chicos. Nutrición sale solo, es mucho más homogéneo. Y sí. A ver, entonces, pará. Vamos a avanzar. Duodeno. Porción fija del intestino delgado, 4 porciones, forma de C cerrada, en íntima relación con el páncreas. Desembocan dos conductos en la cara interna de la segunda porción. Conducto de Winsworth, conducto de Santorí. Muy bien. Ahora, me olvidé de algo. Hay otra cosa que desemboca también. ¿El? ¿Cómo se forma el colero? Bien. Primera cosa que hay que conocer y bien. Histología del hígado. Eso sí, les puedo asegurar que se toma mucho más que la anatomía. ¿Por dónde estudiaron segmentación hepática? Segmentación hepática, ¿por dónde lo estudiaron? ¿De qué parte, de qué libro o cómo lo estudiaron? Bueno, ¿qué dice Rubier de segmentación hepática? Si yo te digo la segmentación hepática a través de la vena porta. ¿Por dónde entra la vena porta al hígado? ¿Por el? ¿Qué es el hígado? Pero si es un surco, ¿cómo entra? Sitio anatómico por donde entran y salen, en este caso, el vehículo hepático, ¿no? No hay mucho misterio. Es eso. ¿A dónde está el hígado? ¿En la cara? Cara inferior. ¿Qué otros accidentes tenemos en la cara inferior del hígado? La fosa cística, muy bien, muy bien. ¿Qué más? La fosa cística, ¿dónde está? Trago adelante. ¿En la cara? Sí, estamos de acuerdo. Bien, fosa cística. ¿Qué otro órgano provoca ahí un surco? La vena cava inferior, el ligamento redondo y el conducto de Krebs. Bueno, todo eso forma una H. A partir de esa H yo trazo un par de líneas y ahí voy segmentando en forma antihoraria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los diferentes lóbulos, segmentos en realidad. ¿Sí? ¿Y cómo define un segmento? ¿Cómo defino yo un segmento? A ver, ¿qué les parece a ustedes? Es la mínima porción clínica, anatómica y quirúrgica, en la cual se puede dividir, en este caso, un lóbulo en hígado, ¿no es cierto? Como yo puedo hablar de un segmento pulmonar, ¿por qué? Porque tiene, como decía, su propia irrigación, su propia inervación, su propio drenaje, ¿no? Yo puedo sacar un pedacito, como si sacara un rasti, el órgano siga andando perfectamente. ¿Se entiende? Entonces, todas esas definiciones tienen que estar presentes. ¿Sí? Conclusión, ¿qué hay que saber de hígado? Básicamente, lo que yo tengo que saber de hígado son conocer la segmentación hepática, básicamente los lóbulos, por supuesto, ¿sí?
Y sí, puede ser la segmentación hepática a través de la vena porta. ¿Cómo se formaba la vena porta? Por la unión de... Por la unión del tronco del esplenio mesaraico y la mesentería superior. Vena, estamos hablando, ¿sí? Oh. Yo hablo rápido porque... A ver, yo... La idea es, si hacemos... Yo no quiero que se olviden de los temas. Bien. Cuando hablamos del tronco espleno mesaraico, mesaraica menor o mesentérica inferior, esplénica, salud. Y mesentérica superior. Según en las tres, forman la vena porta. ¿Sí? Entonces, eso tiene que estar comprendido y sabido. ¿Sí? Yo nadie, a nadie le voy a decir en un examen. Y ni hablar, estamos en la UP2, ojo, ¿eh? Habla de segmentación hepática, nada. ¿Saben dónde tomo segmentación hepática o dónde hablo de hígado? ¿En cuál se les puede ocurrir que pueda hablar de hígado? ¿En la? ¿Qué hay en la 5? No. Generalmente la tomamos en la que el señor no puede ir al baño. Así es. Porque hablamos del circuito enterohepático, de la bilirrubina, de la excreción de la bilirrubina, de su relación con el páncreas. ¿Por qué todo eso? Porque eso hay relación. Desde el punto de vista después clínico, cuando ustedes tienen clínica quirúrgica y veamos tumores de páncreas, por ejemplo, yo les pregunto por qué hace obstrucción del colédoco, del cístico y demás. Bueno. Ese es el sentido estudiando también. No me interesa que... Bueno, el hígado es la glándula más voluminosa, pesa un kilo más. Vamos a hablar de lo puntual. De cosas que le sirven para el día de mañana. Entonces, hay cosas que no se la van a olvidar más. Cosas simples. ¿Sí? Simbiosis duodeno-páncreas. Eso hay que estudiarlo, hay que saberlo. No me interesa tanto la anatomía del páncreas en cuanto a sus relaciones, porque está junto en el marco duodenal. Tiene un gancho, tiene una cabeza, tiene un cuerpo, tiene una cola. Eso ya lo saben. Ya saben que es una glándula anfíclina. ¿Sí? O sea, tiene una secreción externa, exócrina, y una secreción endócrina. ¿Qué secreta desde el punto de vista endócrino el páncreas? ¿Insulina? ¿Insulina? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Y qué más? Y el tejido páncreas. Muy bien. Bien, seguimos con duodeno, vamos con yeyuno ilio. ¿Qué me interesa saber de yeyuno ilio? ¿Cuánto mide? ¿Qué relación hay entre morfología y función del yeyuno ilio? ¿Qué es? Entonces me tengo otra consulta en trabajo. ¿Qué diferencia hay entre, o sea, no diferencia, qué relación hay entre la forma que tiene el intestino o la disposición del intestino y la función? ¿Por qué? ¿Y qué más? ¿Por qué va a ser lento? Porque justamente está dispuesto en asas. ¿Entiendes? No es lo mismo 6 metros lineales que 6 metros en asas. ¿Sí? Y hay una diferencia entre las asas. ¿No es cierto la disposición de las asas? ¿Eh? Horizontales y verticales. ¿Se entiende? De yeyuno no hay mucho más para decir. Pero sí es muy rico desde el punto de vista histológico. Histología de yeyuno ilio. Si hablamos de colon. ¿Cómo divido colon derecho del colon izquierdo? Y si no lo... Borde interno, la segunda porción del duodeno, divido derecho e izquierdo. Sí, estamos de acuerdo. ¿Cómo está formado el colon derecho? ¿Ciego? No. ¿Ciego?
falto algo, ángulo hepático y el tercio proximal del colon transverso. Dos tercios distales, ángulo esplénico. Diferencia entre anatómicas entre colon derecho e izquierdo. ¿Cuál es más posterior que el otro? El izquierdo. El izquierdo. Sí, la palabra voluminoso está bien, pero recuerden que el calibre del colon disminuye de derecha a izquierda. Esa es la mejor, la forma más elegante de definir el calibre del colon. Disminuye de derecha a izquierda. Por ende, va a ser un poquito más estrecho del lado izquierdo que del lado derecho. Y eso tiene una importancia por las patologías que se asientan. Recuerden que cuando hablan de, no hablaron, pero seguramente algún tutor les comentó o algún lado lo pudieron haber leído, los famosos cánceres de colon, que del lado derecho son anemizantes y del lado izquierdo son estenosantes. ¿Sí? Por la diferencia de calibre. Volviendo. Además del calibre, ¿qué otra diferencia anatómica tenemos? Está bien, sí. Histológicamente está bien. ¿El ángulo derecho e izquierdo cómo son? Es más superficial y bajo el derecho, profundo. Exacto. ¿Entiendes? Bien. ¿Irrigado el derecho? Muy bien, ramas de ¿qué aorta? ¿Qué más? ¿Cómo lo irriga el colon? ¿La arteria mesentérica superior? ¿Cómo se forman los arcos? Vamos al práctico. ¿Cuáles son las ramas colaterales de la arteria mesentérica superior? Muy bien, perfecto. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuáles son? Superior, medio, inferior. ¿Cómo hacen para formar esos arcos? ¿Eh? No te escuché, no te escucho. Interconexión. Ah, sí, la interconexión. Cada una da un ramo ascendente y descendente. ¿Sí? Y a su vez esos ramos van dando ramos que se llaman paracólicos, ¿sí? Una arcada paracólica se forma. Y la rama terminal dijimos que era la iliobiseco-apendículo cólica. ¿Qué va a irrigar la iliobiseco-apendículo cólica? El ilion, ¿qué más? Vesícula. Biseco. Biseco significa que son dos arterias secales, anterior y posterior. Apendículo, cólica, va a dar una rama cólica para el inicio del colon ascendente. ¿Entiendes? Del lado derecho, exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea, que ¿qué hay que saber de colon bien? Diferencias anatómicas del colon, división del colon e irrigación del colon. Amén de la parte histológica que hay que saberla. ¿Se entiende? Bien. Una cosa que me olvidé cuando hablamos de estómago. ¿Saben lo que se toma mucho de estómago? Glándula fúndica. ¿Ah? Eso tiene que estar bien. ¿Sí? La disposición de las células que secreta cada célula. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con recto, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Con recto, ¿cómo hacemos? Una cagada. Se caga la risa. Sí, boludo, una cagada. Bueno, recto. En fin, me gustó. ¿Cómo lo divido? ¿Cómo? Recto pélvico conductoral. Recto pélvico conductoral, muy bien. Excelente. Recto es muy importante conocer las válvulas de Houston. ¿Cuántas tiene? Tres. Muy bien. ¿Cuántas hay a la derecha y cuántas hay a la izquierda? A la derecha. Muy bien. ¿Cuántas filoso, no? ¿Qué pasa a la derecha?
Ah, filoso, muy bien. Línea pectínea. ¿Por qué se llama línea pectínea? ¿Tiene forma de qué? Un peine. Muy bien. Está bien lo que vos decís, está perfecto. ¿Y eso qué divide? ¿Eh? Bien. Una cosa tiene que quedar clara. Cuando hablamos, cuando decimos la UP, ustedes, si me van a tomar recto en la UP, no. Recto te van a tomar en la UP de Rubén, Ricardo, ¿cómo se llamaba? Ahí le van a tomar. Bueno, pará, sigamos. Mirada morfofuncional del aparato digestivo, generalmente uno muere en esófago. Ahí quedó. Hablando de la UP2, ¿no? Porque después tenemos que no puede comer galletitas, tenemos los metabolismos, aquí tenemos, recuerden, metabolismos, hidratos de carbono y metabolismo, o sea, básicamente metabolismo y hidratos de carbono podemos hablar. Incluso también de metabolismo de lípidos, porque preguntan cómo está constituida o cómo está constituida una galletita, es decir, un bizcocho de grasa y sonámbulo, ¿sí? Entonces, muchas veces uno pregunta cómo es el recorrido que hace la galletita, para que ustedes vayan mencionando las diferentes partes del aparato digestivo. Y por ahí uno le pone stop y le dice, bueno, vamos a hablar de esófago. ¿Se entiende? Ustedes, cuando hablan de la UP2, lo primero que tienen que decir las causas por las cuales ella no podría comer galletitas. Si bien es cierto cuando ustedes dicen que tiene que tener pecho exclusivo, bueno, lo de pecho exclusivo yo las entiendo y perfecto. Pero recuerden que, pobre, la que no puede dar el pecho, ¿qué? Se pega un tiro. No es que eso, es pecho exclusivo, no, bueno, sí, estamos de acuerdo, esa edad no va a comer un bife, pero tampoco podemos decir que, pues, si bien debería de ser pecho exclusivo, estamos en el ciclo promoción de la salud, por ende no habría ninguna patología para no poderle dar el pecho. Pero bueno, es básicamente porque el sistema digestivo no está maduro. Y todas las explicaciones del caso. Acá tiene que estar bien sabido todo aparato digestivo, pero yo les diría que generalmente uno suele tomar hasta esófago en esta UP. ¿Sí? En la UP3, glándula mamaria, no entra, que yo sepa, ¿no es cierto? La anatomía de glándula mamaria entra básicamente algo muy por encima de glándula mamaria. Más que de glándula mamaria, de mama. ¿Sí? Porque también mama nosotros la tomamos en sexualidad. Igual que linfáticos de mama y demás. Pero sí lo que aquí entra, y esto tiene que estar bien sabido y entendido, lactancia materna. ¿Pero qué es lactancia materna? Cuando ustedes hablan del calostro, leche de transición y leche madura, el calostro es muy rico en lo que se llama beta-carotenos. ¿Para qué sirven los beta-carotenos? ¿Y qué son los beta-carotenos? ¿Eh? Sí, ¿y qué más? ¿Para qué sirve? Con esto que les quiero decir, cuando ustedes hablan de los diferentes, cuando ella dice que la leche es clara y no lo alimenta, cuando ustedes hablan de lactancia materna, cada componente tiene un porqué, por algo está ahí. Si yo hablo de proteínas, hablo de simples, hablo de conjugadas. ¿Para qué y para qué? Si yo hablo de lípidos, o si yo hablo de ácidos grasos, y yo digo ácidos grasos esenciales, ¿y para qué? Tengo el ácido linoleico, oleico y arginínico. ¿Para qué? ¿Qué aporte me dan a mí esos ácidos grasos esenciales en el recién nacido? La mielinización. O sea que cada cosa, elemento que ustedes nombren, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Se entiende? Así se toma leche materna.
Porque sí, tiene lípidos, proteínas, minerales, agua, sí. Bueno, vamos a las proteínas. ¿Qué tipos de proteínas? ¿Cuáles son? ¿Para qué? Lípidos. ¿Qué tipo de lípidos? ¿Cuáles son? ¿Para qué? ¿Se entiende? Ese es el orden que tiene que haber. ¿Está claro? ¿Sí? O sea que lactancia materna, más allá de estudiar, insisto, eso era un tema de si entraba o no entraba glándula mamaria, mama y demás. No sé en qué quedó. Si mama entra, yo hasta lo que tenía entendido, algo entraba, se tomaba con mayor profundidad en segundo. Sí tenemos que conocer los mecanismos de bajada de leche. Y la, no, sí, y la histología de la glándula mamaria. ¿Los linfáticos es importante o...? No, sí, son importantísimos, no, pero insisto. Sí. Es importante, pero es lo que yo les estoy recomendando. Lo que, hasta lo que tengo entendido, se tomaba mucho en segundo. ¿Sí? Se toma en segundo. Hasta lo que yo sé. Por la duda averiguan bien. Pero sí, lo que nosotros tomamos acá es composición de la leche materna. Contraindicaciones relativas y absolutas de la lactancia materna. Relativas, en las cuales yo sí posiblemente le puedo dejar de dar un poquito y le puedo dar. Y absolutas, en las cuales yo no le puedo dar la teta. ¿Está claro? ¿Sí? Y a veces alguna pregunta al pasar, ¿qué diferencia tiene la leche materna con la leche de vaca? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Pero no más que eso. ¿La UP4 qué dice? ¿Le beneficia la leche? ¿Eh? ¿Beneficia? Sí, bueno, nos beneficia la lactancia materna, ni hablar. Pero bueno, eso tiene que ver también un poco con lo que yo te decía. Más allá del desarrollo y demás, que es económica, que todo lo que vos quieras, cuando hablamos de composición de la leche, ¿para qué sí? ¿Sí? Para el desarrollo del sistema inmune, para un montón de cuestiones. O sea, cada elemento que ustedes mencionan, ¿para qué sí? Si no está ahí al Pepe. ¿Eso hay algún lugar que lo podamos buscar? El niño sano está. ¿Sí? El libro de pediatría. Es un libro de pediatría. Claro, a ver. La estancia materna vos lo podés llegar a conseguir de algún apunte dando vuelta. Puede estar completo. Pero si vos vas al libro de pediatría, el niño sabe en su contexto, o el otro libro de pediatría de Baigorri, que es Pediatría 2000, ahí vas a tener un capítulo entero de la estancia materna, donde vas a tener desglosado todo el contenido y el aporte y para qué. Claro, es otro libro que hay que leer. Por eso les digo, no se crean que todo es anatomía. Y nutrición es, si vos me decís, hay anatomistas, sí, pero no tanto. Hay más histólogos, hay más fisiólogos, hay más nutricionistas, sí. No, el tema 3 de la importancia de la lactancia materna. Atención primaria a la salud y teoría de la P. Ajá. Pero sí se toma. Apego. Hay chicas de psiquiatría, psiquiatría infantil, que lo toman. Sí. Deme la UP4. La UP4 era la de las... Aroma carne asada. Bien. Bueno. Está bien. Ingieren. Perfecto. ¿Qué temas de anatomía entran acá? ¿Qué vía? Ah, muy bien. Olfato y gusto. Estudien olfato y gusto. Chicos, estudien olfato y gusto.
Acá tomamos estómago por un ruido en el abdomen. Acá te, por eso yo les decía que la dos llega hasta el esófago. Porque acá de ahora en más empezamos con todos los órganos. Acá te tomo estómago. Acá te puedo llegar a tomar modelo. Si quiero poder. Acá te tomo irrigación de estómago. Y acá empezamos a ver por qué. Y entra la parte de fisiología. Tipo de movimiento y por qué ese ruido en el abdomen. ¿Sí? Y por qué se le hace agua a la boca. Y acá entramos de vuelta. Acá te tomo cavidad bucal. Acá tomo el ángulo parótico. ¿Cuántos lóbulos tiene la glándula parótida? Vamos, que viene de cuerda, che. ¿Dónde está situada la glándula parótida? Ah, qué chistoso. ¿Dónde está? Bueno, hago un parate. ¿Se acuerdan cuando vimos que les dije faringe? Bien. Cuando les dije faringe, hay un espacio que nosotros no hablamos, que es el espacio perifaringe. Cuando tenemos un espacio perifaringe, tenemos un espacio que se llama preestiloideo y un espacio retroestiloideo. ¿Lo vieron eso? En el espacio preestiloideo, ahí está el, hay un espacio que se llama paramigdalino y un espacio que se llama parotidio. Ahí se encuentra la glándula parótida, en la celda parótida. Anatómicamente, está atravesada por un nervio. Correcto. ¿Qué hace ese nervio? La atraviesa, la divide en dos lóbulos, superficial y profundo. Pero no la inerva. La atraviesa, pero no la inerva. Entonces, esos pequeños detalles tienen que estar claros. ¿Se entiende? ¿Contenido de qué? De la celda parótida. Y básicamente, con que me digas la parótida, yo me quedo tranquilo. Ahora, si te acordás de la temporal superficial, de la maxilar, si te acordás de eso, vale también. Nervio facial, sí, sirve. Y ahí entra lo que se llama composición de la saliva. Mecanismo de formación de la saliva, ¿sí? Y ahí entra la parte de fisiología. Chicos, eso tiene que estar en claro. ¿Está claro? Sí, pregunta. ¿Con qué tiene que ver eso? Que la saliva sea más espesa. Hay algo que tiene que ver. Sí, bueno, aparte. Pero, por ejemplo, hay un sistema que actúa. El simpático. Tenés mucha acción del simpático también. Que es la secreción de saliva. Pues imagínate la situación que vos tenés cuando entras a rendir. Exacto. ¿Se entiende? Acá hago una aclaración, no entra ni simpático ni parasimpático. ¿Sí? Lo volvemos a tomar en trabajo. ¿Eh? ¿En nutrición? ¿Parasimpático y parasimpático? ¿Te lo habrán tomado por qué? O sea, te pregunté, pero pará. ¿Qué te preguntaron? ¿Diferencias entre simpático y parasimpático? No, tiene que bueno, eso lo tiene que saber. Bueno, pero aquí se lleva el contexto de la salivación y la inervación. Y ahí tiene que hablar. Sí, bueno, pará. Bueno. Pero quieren estudiarse. Yo digo, no lo estudio. Está bien eso lo que vos decís. Ahora, yo te pregunto, yo no tomo como tema simpático, que yo te diga cómo son las fibras preganglionares, cómo son las fibras proganglionares, qué tipo de receptores hay en las fibras preganglionares, si son fibras colinérgicas o son adrenérgicas. Eso te digo. La ubicación, bueno, cráneo sacro, toracolumbar. Pero me refiero, simpático como tema en sí, vos lo podés asociar por lo que pudiste haber visto un sistema nervioso. ¿Sí? Pero como tema en sí lo vemos en trabajo, lo vemos con estrés. ¿Sí? Como tema. Bien. Un ruido en el abdomen. Acá, además de hablar de estómago, hablar de movimiento, hablar de salivación, hablar de glándula parótida, hablar de vía olfactoria, hablar de vía gustativa, tenemos la parte de la parte social de comidas rápidas, fast food y demás. Acá también, si mal no recuerdo, es en esta, si no me equivoco, lo de leyes de Escudero.
Ojo con eso, cuando dice, ah, pero acá no cumple las leyes de escudero. Tengan cuidado, no cumple, obviamente, porque si haya comido un alfajor, está bien, dice el alfajor de sándwich de siempre, no sé cómo, denota como que la alimentación no es, como quien dice, adecuada o suficiente. Escudero, ley de la cantidad, calidad, armonía y adecuación. Saber explicar cada una de las leyes. Conocer lo que es el valor calor real teórico total, el total teórico, el total real. Definición de kilocaloría, definición de caloría, eso tiene que estar bien en claro. Nadie les va a hacer armar una dieta con 200 gramos de caballa, atún y un pedazo de papa y no. No van a tener que armar ninguna dieta, pero me van a tener que contar. Generalmente se lo cuentan a Davina, a mí no. Que empieza con el papelito y te dibuja el... no tanto a mí. ¿Cómo armo una dieta? ¿Por qué es adecuada? ¿Qué de todas esas leyes debe de cumplir? ¿Entiendes? Suficiente calidad. ¿Por qué? ¿Qué significa que sea una cantidad? O por ahí te dicen suficiente y demás. ¿Qué significa que sea armónica? ¿Qué significa que sea de calidad? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que tener en cuenta para armar una dieta? El tipo de trabajo, la edad, el sexo. ¿Se entiende? Todo eso tiene que estar sabido. O sea, acá podemos disparar para dos lugares. Que empiece el examen y directamente hablemos de escudero y se va. Si hay alguien de fisiología, lo más probable es que empecemos con movimientos. Si hay alguien de anatomía, vamos a empezar con cavidad bucal, glándula parótida. ¿Se entiende? Todo depende de quién esté en la mesa. Pero no es, cuestión de suerte. No, tengo que saber todo. Entonces no tengo que descuidar esos temas. Insisto, lo que decíamos antes, simpático. Está bien, si vos lo querés estudiar, no digo, chicos, no estudien simpático para simpático. No, no, no. Mínimamente tengo que saber lo que hace uno y lo que hace el otro porque ya lo vi. Pero no ocupen su cabeza en volver a recordar un montón de cuestiones porque no hace al tema en sí. ¿Se entiende? Bien. De esta UP, esta es la 4. Creo que nada más. La 5, ¿qué dice? Es la del hombre que no puede... ¿Cuál? ¿Qué dice el médico de APS? Bueno. Imagen física deseada, tener nociones de lo que es trastornos del hábito alimenticio, bulimia, anorexia. ¿Sí? No van a hablar ni de bulimia ni de anorexia, pero sí... Adolescencia, definición de adolescente, o sea, todo lo que ustedes vieron en crecimiento, recuerden. Adolescencia, pubertad, definición de adolescencia, tiene que estar, uno es cultural, social, el otro es biológico, o sea, todo eso tiene que traerse de crecimiento. Y lo tienen que llevar a sexualidad, a trabajo, al ser, a injuria, a defensa, hasta que se reciba. Tener bien en claro las etapas, eso tiene que estar bien en claro. Al igual que atención primaria de salud, niveles de atención. Sí, sí, porque muchas veces han perdido exámenes por eso. Y sí. Si los querés subir arriba al auto, subimos también. ¿Qué es? Sí, calculo que sí. ¿A dónde acá? ¿A dónde lo ponemos a Freud? En las 5 habla de eso, de las pulsaciones. Voy a hablar de la etapa oral. La etapa, las pulsiones, etapa oral, las pulsaciones no, etapa oral, etapa anal. Vale. ¿Por qué momento? ¿Eh? También. Yo tomo, no sé si ustedes lo han escuchado, que lo han tomado. No, no, pero por eso te digo, yo te planteo en cuanto a los contenidos desagregados. O sea, en el cuaderno de la luz está.
está. A eso es lo que voy yo. Yo voy a los contenidos desagregados, ¿sí? Porque todo esto también lo vimos en cuando él no podía jugar el nene, que no podía jugar en crecimiento y desarrollo. En los contenidos desagregados, en la recuperación de conocimientos, yo eso no lo vi, ¿sí? Y no sé si se lo dieron en algún seminario, ahora, en nutrición. Por eso, ¿ya? Yo para que vayan sacándose cosas de la cabeza y vayan incorporando otras, por las dudas. La del hombre que no puede ir al baño. La del hombre que no puede ir al baño. Acá entra. Sí, también. Bueno, pero eso ya lo habíamos hablado, que eso tiene que estar en lo que no me puedo olvidar. Como la rueda de auxilio o el gato. No me lo puedo olvidar. Espera. Pregunto. ¿Ritmo evacuatorio normal lo tengo que saber? ¿Cómo es el ritmo evacuatorio normal? Pero son bebés todavía. Pero porque está el reflejo gastrocólico. Vos ya lo tenías comprimido. Después, o sea, cuando uno va adquiriendo la madurez, aproximadamente son 3 a 5 veces por semana. Este corrobe te resume todo así, te mete. Bueno, escuchá. En realidad, hay un ritmo. Vos tenés 3 deposiciones en un día, o una deposición cada 3 días. 3, 1, 1, 3. Eso es lo que vos tomás como parámetro. ¿Está? Si vas 2 veces al día, todos los días, yo te digo, ¿qué mal está? Bien. Ay, voy 7 veces en un día. Pasa 4 semanas y voy otras 7 veces y no flaco, algo pasa. ¿Entiendes? Entonces, hay un ritmo en el cual voy a decir, esto es de acá hasta acá. 3, 1, 1, 3. Una deposición cada 3 días o 3 deposiciones en un día. ¿Sí? Mecanismo de formación de las heces, cómo se forma. Contenido, hablar de cómo está compuesto, por agua, por esos desechos orgánicos e inorgánicos, qué desechos orgánicos, qué desechos inorgánicos, qué pigmentos, quién le da el color, quién le da el olor, un tema hermoso para hablar. Pero bueno, claro, y ahí hablamos del circuito enteropático, por ejemplo, la estercovilina, el estercovilina, exactamente, ¿se entiende? Ahí hablamos del circuito enteropático. Acá hablamos de colon y recto. Acá hablamos bien de colon y recto. Es la UP de colon y recto y ano. ¿Sí? Y acá incorporamos algo que lo podemos incorporar, que es el doble drenaje venoso, que tienen órganos como el recto, el esófago, ¿sí? La pared abdominal. Estamos hablando del circuito porto-cava, ¿sí? El doble drenaje venoso del esófago, el doble drenaje venoso del recto a nivel umbilical, ¿sí? A nivel esofágico y a nivel parietal, ¿sí? La palabra es Perú o purez. ¿Sí? Acá entra sistema venoso, se mira, porto-cava. No se olviden que acá entra. Búsquenlo, está. Acá entra recto y acá entra aparato esfinteriano del ano. ¿Vieron que el aparato esfinteriano del ano? ¿Cómo está formado? Esfinteriano externo, esfinteriano interno, ¿y qué más? El músculo elevador del ano. Con los haces cubo rectal y rectal. Forma del nudo tiene ese músculo elevador del ano. ¿Sabe el aparato esfinteriano del ano?
y cómo se produce la defecación. Y cuáles son los determinantes del hábito evacuatorio. Hay factores que determinan el hábito evacuatorio. La alimentación, por ejemplo. Hay factores culturales. Hay gente que no puede ir al baño en un inodoro que no sea de él. Hay gente que no puede. Imagina usted acá en Brasil, no va al baño. Se muere. Bueno, le taca una cuadra, te cruza y ya está. Bueno, pero existe. Hay. Bueno, esos son determinantes. Esos son factores que. ¿Sí? Creo que de eso nada más. ¿Pueden preguntar algo de Macri? ¿De quién? Del mate. Mira, del mate, hubo una época todo un misterio con este tema de la mateína. Sí, pero bueno. No. Está bien. Te dice que no. Pará. Te dice que no. Pero escuchá. Sí. Del mate se pregunta. Por ejemplo, que la mateína y demás. Ahora. Pero bueno, para saber eso agarro el paquete lleno y me fui para acá. Nada. Yo quiero que sepan algo. Y que entiendan, alguna vez se hace este tipo de preguntas. Ahora, en el 90%, si alguno de ustedes va a rendir, yo le pregunto, ¿cuál es el ritmo evacuatorio normal? Y no lo saben. Que no lo hayan escuchado implica, bueno, no lo leí y no lo sé, pero cuando no se los dice ya. Cuando hablamos de esto, de la mateína y todo lo demás, chicos, hay una cuestión. Uno no lo toma como para decir, le pongo un 0 o le pongo... Si me lo decís, te pongo un 10, pero porque venís con un buen examen. No es algo que defina el examen. Hay preguntas que no definen. Ahora, si yo te pregunto colon, me decís, no, profe, no olvidé colon, llegué hasta estómago. Bueno, y escuchá, y el mate, ¿vos sabés qué gente el mate? Si no sabés, si llegaste hasta colon, lo más probable es que, si llegaste hasta estómago, lo más probable es que mate. Ya está. Si vos venís trayendo un examen excelente y te quiero poner un 10, te voy a hacer una pregunta más para romper los huevos. Pero no es algo que define. No es algo que tenga un contenido. Yo digo, che, el mate es importante. Bueno. Hay estudios sobre el mate, tenemos un colega que ha hecho estudios sobre el mate, estamos de acuerdo. Pero tampoco es que yo te voy a decir, vamos a hablar de mate. ¿Ah? Y la última UP, esta señora que le gusta tomar leche, le cuesta trabajo masticar. Acá hay algo que tienen que tener en claro. Cavidad bucal. Bien. Masticación. Deglución. Glándulas salivales. Faringe y esófago cervical tiene que estar. No me lo puedo olvidar. Pará, no terminé. Articulación temporomandibular. Músculos masticadores tiene que estar. Con sus señoras inserciones y todo. Lengua. Inervación motora, sensitiva, sensorial. De lengua, tiene que estar. Músculos, lo tengo que saber. No le voy a pedir inserciones de músculos de lengua, pero sí tengo que saberlo. ¿Cuál es el músculo impar de la lengua? Muy bien, el lingual superior. Sí, tengo 8 pares y 1 impar. Son 17 músculos en total. Con respecto... ATM, cuando hablamos de ATM, que todo se hace en un mundo de ATM. Primero tengo que decir, la articulación temporomandibular es una articulación, es una diartrosis, es una bicondilia anatómicamente, una doble bicondilia funcionalmente. Está formado por el cóndilo del temporal, la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo del maxilar inferior.
cavidad glenoidea del temporal separada por una cesura de Glaser en dos, una porción anterior o articular, una posterior o no articular que forma la pared anterior del conducto auditivo externo, formada por una cápsula, es un manguito fibroso que se inserta en el contorno de las superficies articulares, un menisco bicóncavo con una cara menisco temporal y una otra cara menisco maxilar, con dos ligamentos o frenos meniscales anterior y posterior, ligamentos internos, lateral interno y lateral externo como ligamentos intrínsecos, y ligamentos accesorios como el estilo maxilar, el tenso maxilar y el menisco maxilar. ¿Cuál era el otro? Dije estilo maxilar, pterigo maxilar. Pero se me fue el otro, bueno, ya va a salir. Ya dije que estaba aburrido. Movimiento de la articulación en compañía con los músculos. Elevación. Macetero temporal, pterigo y interno. Descenso. Genio yoyo, milo yoyo, vientre anterior y gástrico. Propulsión. Pterigoideo externo cuando se contraen los dos. Lateralidad. Pterigoideo externo cuando se contrae contralateral. ¿Sí? Inervación. Nervio mandibular. Y acá entra, si no me equivoco, metabolismo bucal. Que no entraba en crecimiento. ¿Claro? Bueno. Esas cosas no se las pueden olvidar, chicos. Si rinden la última, no pueden decir no sea que. No, espera, a ver. Pará. Qué buena pregunta, caballero. Peritoneo. ¿Qué pregunto de peritoneo yo? ¿Y qué pregunta la mayoría de mis compañeros? Diferencia entre meso, epiplom y ligamento. Claro. Si no sabes estómago, yo te tomo, por ejemplo, foramen bursae omentalis, que es la entrada a la transcavidad de los epiplones. ¿Se entiende? Ya, yo no te voy a tomar, háblame de la transcavidad de los epiplones. Yo te voy a preguntar otras cosas antes. Que si no las sabes, te pego el remate, el golpe de suerte, como que dice. Pero no porque, qué chistoso. Porque por ahí cuando salen, piensan que aprobaron. O creen que, yo respondí todo, profe, te dijo. Ustedes no se dan cuenta por ahí. O me gustaría que se graben también. Porque uno por ahí piensa que dice las cosas. Pero claro, dice una cosa, una serie de cosas por ahí. Y se escucha lo que dice. Y tira. Mira, pero yo hablé un montón. Bueno, no de lo que realmente había hablado. Chicos, escuchen otra cosa. Algo similar, a ver, yo no sé lo que ustedes esperaban. Yo cuando hablé con los chicos del centro de estudiantes, fui claro. La idea es hacer una especie de algo así como para que todos veamos dónde estamos parados. Convengamos que de hoy al jueves que yo les di una clase de recto. Y esto se hace en los seminarios. O yo lo puedo hacer en forma por ahí, en una clase de consulta. Si hay algún tema puntual que quieran volver a ver, lo abran con los chicos. No podemos ver todo nutrición. En una hora, dos horas, imposible. Más, yo ya tendría que estar hace 20 minutos en nuestra clase, no importa, a vos. Pero, por ejemplo, ustedes me dicen, queremos ver irrigación de colon, queremos ver colon, queremos ver faringe o algo por el estilo. Podemos organizar alguna clase de algo puntual. Está Graciela, Analia, que ella siempre está en el museo, están dispuestos, o sea que por ahí no sé si es tanto la deficiencia de anatomía que hay. Y si hay alguna duda en particular por ahí, me pensé, ¿me podés explicar tal tema que no lo sé? Y demás. La idea de un integrador es decir, chicos, ustedes llegan a los exámenes y no saben cómo arrancar una UP. Entonces, la idea es poder, por ejemplo, pará, tengo que saber este tema, y lo sé. Después que salga o no salga otra cosa, pero saber dónde están parados. Por ejemplo, ya todos vinieron crecimiento. Levanten la mano acá, ¿cuántos estudiaron historia clínica? ¿Se dan cuenta?
y es un tema que se toma. Historia clínica. ¿Saben dónde se toma? En las UP que dice consulta médica. Cuando hablamos de ojo y oído. Claro. ¿Cuál es la herramienta de la consulta médica? La historia clínica. Pero eso, ahí lo saben. Y eso es. Como por ahí lo agarran desprevenido y le dice, sistema por tocaba. Nunca lo vi. Bueno. Está. Está bien, pero también será el primero. Lo tenés como. Lo tenés en primero también. En primero está. A ver. Y si vos vas a una consulta médica, vos decís, bueno, ¿y el médico qué hace? ¿Dónde anota lo que te pregunta? Es lo mismo que carné perinatal. ¿Se entiende? Bueno, entonces, pero no estoy diciendo, ah, no saben nada, no. No lo vieron. Y si nadie les dice, che, loco, estudiamos, ustedes no tienen la culpa tampoco. Ahora sí, bueno, hay que leer más, tienen que leer más. Bueno, pero por eso la idea de hacer estas cosas, más que de conocimiento, que hablemos de anatomía, no se olviden que no es solamente anatomía, nutrición. Y que por ahí van a salir con un 8 de nutrición y haber hablado del metabolismo de hidratos de carbono, porque les tomó Alfredo Rigali, le va a decir, muy bien, vaya, joven, tiene un 10. Y no hablamos de anatomía. Y no, y bueno, no hablamos. Pero se entiende. Si alguien después tiene alguna duda, me gusta, lo hablamos, no hay problema. Voy a hacer lo mismo para crecimiento y hago lo mismo para trabajo. Así que después ver. Chao, chicos. Hey. Ah, claro. Otra cosa que me preguntaron. Pared abdominal. Todo eso entra, si no me equivoco, en trabajo, en sexualidad y en trabajo. Pared abdominal, lo único que entra ahora acá va a ser la división topográfica en hipocondrio y demás. Pero recto, línea blanca, conducto inguinal, trayecto inguinal, todo eso entra segundo. ¿Cómo?